esta película? ¿Cómo ha sido el proceso de llegar? ¿Cómo te llegó? Pues mira, he luchado mucho porque sabía que iban a hacer esta serie, sabía del personaje de Gemma y me apetecía muchísimo trabajar con Daniel Carparsoro, o sea, que había trabajado con él en una serie de Antena 3 y nunca más había podido trabajar y me encanta. Y me encantaba el personaje de Gemma, o sea, tenía muchísimas ganas de hacerlo y nada, pues luché por intentar hacer el casting porque al final yo estaba no sé dónde, estas cosas que pasan y digo, no, lo necesito hacer y al final pues he tenido la suerte que han confiado en mí. Aparte que ficción, ya te digo, la productora es familia también. Y eso que al final es una historia real, basada en hechos reales, ¿cómo viviste este papel? Pues mira, este papel lo viví no desde la historia real, porque la historia real a mí me explotó la cabeza en cuanto leí los guiones y empecé a preguntar esto qué era. Hablé mucho con Daniel, que se había metido mucho en el tema, y una pregunta que tenía sobre este personaje era cómo llega un personaje como este a ser tan pulcra trabajando en una empresa y teniéndolo tan claro, una empresa de narcotráfico. Y cómo llega la gente de la Costa Gallega a hacer semejantes empresas cuando son muy humildes, ¿no? Son unas personas con una esencia maravillosa, pero con otro tipo de vida. Y me ha contado que somos transportistas en Galicia desde muchísimos años atrás. Transportamos comida, muebles, tabaco y después drogas. Entonces viene de antaño, viene de los bisabuelos y es algo que ha mamado desde pequeña. Y eso lo tiene muy arraigado. Entonces, es la nueva generación que ha estudiado. Ella ha estudiado empresariales y ha hecho varios másters. Y es súper interesante. Y luego es una tía que admiro un montón porque es súper inteligente, sabe cómo conseguir del otro lo que necesita en cada momento y ejerce un poder brutal con su presencia y con su personalidad en un mundo totalmente dominado de hombres. Sobre todo, ¿qué esperas del público, la acogida del público de esta miniserie de 4 capítulos? Pues que la disfrute a muerte, o sea, yo creo que van a fliparlo muy mucho. Es una super serie con muchísima acción, pero también con personajes y con arcos de personajes muy complejos que van a llegar muchísimo al público. Y bueno, ya has visto la imagen y el tráiler, es súper potente, así que a disfrutar. Perfecto, muchas gracias. Thank you.